pertenece a estos Goodwill Finds de ayer. Conseguí esta canasta por $2.99 y todavía tiene el ticket original que le pusieron el de Goodwill encima. Miren qué linda, miren la estructura de esta canasta que se ve súper fuerte, de súper buena calidad. Y conseguí esta también por $1.99. Lo que pasa es que no sé cuál de las dos quiero poner en esta mesa, así que déjenme su opinión. A ver, más o menos con el colorway. Las sillas van a ser negras con el colorway del área. No sé cuál de las dos poner. Esta salió en $1.99, miren. Esta es como más como más cremita. Esta se ve como un poco más amarilla, la ven ahí. Entonces conseguí esto, que me gustó un montón porque se ve como bien única. La pieza, esto es como hammered metal, por $2.99 también. Tengo que limpiarlo. No sé si ponga esto aquí en la mesa, dentro de la canasta, o si lo ponga en otro sitio, pero me gustó un montón porque se ve bien único. Y es súper, súper, súper pesado. Esto es en cristal, que se siente súper bueno. Y ven los totales, esto era $3, $2 y esto era $3. Yo tenía un cupón de Goodwill, de los rewards, y en todo tenía un cupón de $5 y en todo terminé gastando $3.22 en estas tres cosas. Así que si me pueden decir cuál canasta les gusta mejor, cómo se vería aquí. No sé qué le voy a poner dentro de la canasta todavía, pero miren, ahí está esa. No quiero nada que sea muy grande tampoco, porque pues quiero mantenerlo simple anyways. Y ahí está esa. Así que me dicen cuál piensan que se vería mejor. Pero estoy súper contenta y las dos están en súper buenas condiciones. Pero una cosa espectacular. Me encanta esta. No sé, yo creo que te voy a terminar poniendo esta aquí. Y esta quizás en la otra mesa o en algún otro sitio. Pero por el precio no las podía dejar pasar. Bueno, ya es como, yo creo, 3 días después. Terminé poniendo esta aquí y la otra les voy a enseñar. La puse acá, me gustó un montón cómo se ve. Tengo reguero ahí porque literalmente acabo de llegar de ir a chequear por Ronin, que les voy a dar un update. La puse aquí. Entonces, le puse esta planta que estaba ahí en el gabinete de la cocina y puse esa vela que yo la tenía en el baño de los nenes cuando mis padres vinieron. La puse ahí más de adorno que de nada, porque yo realmente no uso las velas, yo uso los aceites esenciales, pero le da un toque bonito. Me falta ponerle una cosita más, porque saben que se supone que uno decore en múltiplos de 3. Pero ahí está, encuentro que se ve cute, se ve simple. Cuando las sillas estén arregladas y pintadas se va a ver mucho mejor. Pero la canastita ahí hace que se vea un poquito más hogareño y como un poquito, ¿verdad? No tan vacío. Me hace feliz tener esa canastita ahí. Y ese es el punto de las cosas del minimalismo. Aunque uno tenga las cosas, las cositas que uno tenga, que te hagan feliz tenerlas y verlas y todo eso. Y se va viendo ya esta área más habitada, ¿ven? Se supone que el televisor vaya en la pared, pero nosotros no vamos a poner ese televisor en la pared porque, como ven, es muy pequeño. Hasta que ese televisor no muera, no vamos a comprar uno más grande. Así que, mientras tanto, se queda ahí. Pero ven, me gusta, me hace feliz cómo se ve la canastita ahí en esta mesa. Y esta mesa está terrible, miren eso. Saben que esta era la mesa donde yo hacía el homeschool con Sebastián y con marcadores y mil cosas, ya ustedes saben. Por aquí darles un update de Ronin y eso, porque yo sé que las de aquí no siempre me siguen en Instagram o no tienen Instagram o algo así. Ya mañana jueves, ustedes van a ver este blog probablemente el viernes. Se cumplen 2 semanas de que Ronin se escapó. Lo han visto en 3 lugares diferentes. El problema es que él nunca vuelve al mismo lugar. Y ese es el problema que estamos teniendo. Y no se queda en el mismo lugar por más de 2 o 3 minutos.
que ha sido imposible alcanzarlo. Por eso, cada vez que alguien nos llama, que lo vieron o algo así, o que nos escriben, nosotros vamos inmediatamente, hacemos todo, ponemos la trampa, ponemos su comida, agua, bueno, todo lo que nos dice el experto que se supone que hagamos. Hay gente poniéndole comida afuera y agua, y él no ha ido a ninguna casa a comer. No sé, el problema que tenemos es que él no se queda por más de 2 o 3 minutos en el mismo sitio. Y él es bien asustado, incluso aquí cuando mis padres vienen, que él los conoce, él se esconde los primeros días. Que él es bien, si no es nosotros cuatro, él no tranza, como dicen, con nadie. Entonces eso nos ha dificultado un montón. Lo bueno, pues, que sabemos que está bien, porque lo hemos visto en video y en foto que la gente ha puesto. Lo último que escuchamos fue ayer por la mañana, pero después de eso nadie más lo ha visto. Eso me tiene un poco preocupada. Anoche llovió, estamos esperando thunderstorms. Hey papi, estamos esperando thunderstorms estos días siguientes, que eso me tiene súper preocupada. Verdaderamente no sabemos qué más hacer. Y si me siguen en Instagram, yo en Instagram doy updates más frecuentes y a medida que pasan las cosas. Pero fresco, que tengo todo en la mente. Pero pues, estuvo a 4 casas de nosotros. Literalmente vino a nuestra calle, 4 casas más abajo. La muchacha vino a darse cuenta 1 hora después que se había ido y me envió el texto, pero pues ya él se había ido. Y él recorre la distancia súper rápido, que el experto me dice que no es normal para un gato indoors recorrer tanta distancia. No, Sebastián, recorrer tanta distancia en un tiempo tan corto. Y ese es el problema que estamos teniendo. Un día está aquí, al otro día está al final de la urbanización, al otro día está en otra área, que eso nos está dando un problema increíble. Pero nada, me ven vestida y eso, porque ya mismo en 1 hora tenemos la clase de taekwondo de Sebastián. Ya almorzamos y todo, nos bañamos y me lavé el pelo y me hice una mom bun, como le dicen, y miren cómo se me puso el pelo. Yo usualmente me lo dejo suelto para que no me coja línea, pero no me coja marca, pero bueno. Y en esas estamos súper ansiosos, súper tristes, obviamente. Lo que estamos haciendo, John se amanece un día en la búsqueda, yo me amanezco otro día en la búsqueda, y así nos estamos intercalando, porque pues, nos dicen que él va a llegar solo, que no nos preocupemos, que los gatos son así cuando se escapan, pero él no está acostumbrado a eso. Esa es la preocupación que nosotros tenemos. Y nada, ese es el update. En ese estamos con Ronin, tratando de estar lo más normal posible, pero honestamente yo tengo la ansiedad a millón. Yo no puedo dormir, yo no puedo comer, tengo náuseas todo el tiempo. Bueno, una cosa horrible. Yo digo, si es a uno así, le pasa con una mascota, yo no me quiero imaginar lo que pasa a la gente que se le pierde un hijo o le roban. Eso debe ser lo más horrible. Bueno, ni siquiera quiero pensar en eso. Pero yo sé que muchas personas dicen, ah, eso es un animal, es un gato, bla, 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 no te preocupes. Pero para uno, ¿verdad? Y nosotros perdimos a Rocco el año pasado en verano. Hace exactamente 1 año y 1 mes, más o menos. Y nosotros estamos hablando, ¿cómo es posible que en 2 años, que en 1 año, perdamos las 2 mascotas? Y también eso es lo que nos tiene mal, como que ellos han estado con nosotros, tantas cosas que hemos pasado con ellos, y tantas mudanzas y tanta cosa. Y que venga y le pase algo a él también, o que no vuelva, pues eso nos pone un poquito mal. Pero nada, las dejo porque me voy a tomar un café y cambiar a Sebastián para irnos para la clase de taekwondo. Thank you.
Yes. Bueno, ya hoy es viernes y voy a ir ahora, son las 9 de la mañana, las 9 y 1. Voy a ir ahora a poner un trap porque vieron a Ronin anoche en un sitio que ya lo habían visto y es el único sitio que ha estado dos veces, así que voy a ir a poner el trap ahí ahora. John estuvo ahí como hasta las 12, 12 y media, ni recuerdo bien, anoche. Porque la muchacha, ya esa muchacha la había visto y ella me había llamado. Lo vio ayer y volví y me llamó y John fue inmediatamente. Pero ya en lo que John llegó, él había salido corriendo. Ese es el problema. Ronin parece que está extremadamente asustado porque no se queda en ningún sitio quieto si ve a alguien. Entonces era literal en la salida de la urbanización, al otro lado. Por ejemplo, esta es la entrada de la urbanización y el landscape y qué sé yo. Él estaba en este landscape fuera como tal de la urbanización. Aquí hay una calle principal, él estaba aquí afuera. Entonces corrió para adentro cuando ellos fueron y se metió detrás de unas casas ahí. Pero esas casas tienen verja en los patios y eso. Y no son vecinos inmediatos que no están 100% conscientes de la situación. Y pues obviamente Jonathan no se iba a meter ahí en los patios a, ¿verdad?, que le llamen la policía o algo así. Que de hecho ya les llamaron la policía una vez, les haré ese cuento otro día. Pero, ¿cómo les digo? Pues voy a ir ahora a poner un trap ahí, a ver, porque es el único sitio que lo han visto dos veces. Y pues, veremos, a ver, anoche de nuevo, no, bueno, yo no puedo ni dormir, realmente. Me lo notarán en la cara. Y antenoche tuvimos una tormenta bien horrible y esa noche sí que yo no puedo dormir pensando dónde él estará, si estará mojando, si encontró dónde esconderse. Bueno, una cosa fatal. Así que voy a ir a poner ese trap ahora, antes de empezar el día, qué sé yo, cosa de tenerlo set temprano, por si acaso. Tengo las cosas que van en el trap. Esto es una camisa sucia del uniforme de Jonathan. A ver si el olor lo llama. No tengo atún, pero hoy voy a hacer la compra online. Voy a comprar atún, voy a comprar a ver si hay algún pescado que huela más fuerte para ponérselo como parte del trap. A ver. Acabo de poner el trap ahí. Alguien le había puesto, se viva el volumen. Alguien le había puesto una latita de atún por aquí en el piso. Yo me imagino que fue la muchacha. Y se la metí dentro de la jaula con su comida y eso. Y tiene su agua al lado y tiene la cámara y todo. Miren lo que me pasó. Y este es el más que usaba, de hecho. Definitivamente no son shatterproof. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video porque tengo como de una semana y quiero ver si lo puedo subir. Hoy mismo hablé allí con una señora que me dijo que ella ha visto que una vecina le deja atún y eso frente a la casa también. Que no son vecinos inmediatos, pero algunos saben. Pero hoy a ver si vamos por la tarde y ponemos flyers en cada buzón. En las casas que él brincó al patio, que están, es como un cul-de-sac, un redondel. Y pues. Pero sí, hasta aquí voy a dejar el vlog. Ni siquiera recuerdo las cosas que he grabado. Pero nada, nos vemos en la próxima. Bye.